Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Continuamos con la palabra del Señor. Vamos a hablar un poco más de lo que consideramos el miércoles pasado, simplemente enfocándolo de una diferente manera. Habíamos hablado de que Dios puede y hoy quiero hablar de por qué es que Dios puede hacer todas las cosas que contemplamos o discutíamos la semana pasada. Bueno, precisamente Dios puede, porque Él es el Dios todopoderoso. Ese es uno de los atributos incomunicables del Dios nuestro. Él es el todopoderoso. Es decir, que para Dios no hay ninguna cosa imposible. Él puede hacer todas las cosas en su voluntad. Y eso es algo que a nosotros nos llena de gozo, nos llena de confianza, de paz, de seguridad. Porque a ese Dios todopoderoso es a quien servimos. Ese Dios todopoderoso es quien nos ha rescatado de las tinieblas en que vivíamos a la luz admirable en Jesucristo. Ese Dios todopoderoso es el que camina con nosotros y nos guía en este mundo nos guarda y nos libra del mal y por eso es que en esta noche quisiera mencionar algunas cosas que son posibles simplemente porque el dios todopoderoso está con nosotros yo creo que una palabra de interés para todos los creyentes es una palabra griega que se traduce se traduce como dinamita. Y es una palabra que está asociada precisamente al poder de Dios. Es la palabra dunamis que nuestra palabra castellana sería dinamita. Es el poder de Dios es un poder explosivo, es algo que no puede ser contenido por nada ni por nadie y que Dios lo hace manifiesto en la vida de todos aquellos que le hemos seguido de hecho esta palabra es curioso que eh, fue asociada a la dinamita que fue pues un invento de un hombre eh, de apellido nobel sueco a quien se de ahí se atribuye pues, el premio nobel verdad eh, a las personas que hacen alguna cosa extraordinaria en, en el mundo. Y bueno, este hombre descubrió ese poder en el año 1866. Pero ya la palabra Dunamis estaba asociada, ¿verdad?, al nombre de Dios, del Dios Todopoderoso. Y nosotros nos gozamos en saber que el Señor tiene todo poder y que no hay límites para él. Pero una de las cosas que tenemos que mencionar es que Dios es todopoderoso para prosperarnos, ¿verdad? Esa es una de las cosas que a veces dejamos un poco de lado por aquella mala enseñanza de los que predican la prosperidad y, y lo hacen de una manera equivocada, y por eso es que no podemos aceptar las enseñanzas de, de esa ideología que presenta que Dios quiere que nosotros seamos ricos, que nosotros no, no tengamos eh, falta ninguna, no suframos ninguna necesidad. Pero no, menos, no es menos cierto que Dios Todopoderoso es quien tiene la capacidad de prosperarnos. Ahora, ¿cuál es la, la, el enfoque correcto de esta verdad bíblica? Bueno, en 2 Corintios, la segunda carta de los Corintios, capítulo 9 y versículo 8, que mencionábamos también la semana pasada, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, el Señor no está... Eh, ni aquí ni en ningún otro lugar de las escrituras, proponiendo de que seamos ricos. Pero sí garantiza el Dios Todopoderoso de que sus hijos tengan lo suficiente para cubrir sus necesidades y también para socorrer a otros, para ayudar a otros. Fíjense que eh, menciona aquí para que abundéis para toda buena obra. O sea, que el propósito de Dios en bendecirnos es para que seamos bendición. Y si sí prospera, en el sentido de que Él hace posible que tengamos las necesidades nuestras suplidas de alguna manera. Él promete darnos el vestido, el alimento. Él promete guardarnos. Pero esa prosperidad está asociada a nuestra relación con Dios, para que de así, de esa manera, esa gracia que abunda en nosotros sea posible que nosotros la compartamos con otros necesitados. Si se da cuenta, el versículo está en una porción bíblica que tiene que ver con la ofrenda que estaba siendo recogidas para los santos en Jerusalén, en la iglesia madre, y todos estaban llamados de una manera u otra, a colaborar para mandar esta ofrenda a la iglesia madre que estaba en sufrimiento. Y una de, de las cosas más interesantes aquí es que incluso las iglesias de Macedonia, que eran iglesias pobres y que estaban pasando por una gran tribulación y que no tenían la capacidad económica para a ayudar a esta ofrenda para los santos en Jerusalén, ellos, en ninguna manera se quedaron fuera de la lista, como que insistieron al apóstol para que los contemplara también a ellos como ofrendantes para la iglesia madre. Y el apóstol dice que, que fueron sorprendidos porque vieron que ellos se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a ellos, dice, por la voluntad de Dios. O sea que la, la dádiva que... Dios espera para cualquier cosa antes es la dádiva de nosotros mismos darnos a nosotros mismos al Señor y eso va a ser eh, va a traer como resultado la bendición y que no falte cosa alguna para que también nosotros podamos ser de bendición a otros entonces el poder de Dios se manifiesta en que él nos prospera él hace que tengamos Todas esas necesidades que tenemos resueltas en Él. Y todavía nos da para que nosotros podamos compartir con otros que no lo tienen. Entonces Dios es poderoso para prosperarnos. También las escrituras testifican de que Dios es todopoderoso para usar a las personas humildes. Y sencillas en su obra redentora, que no va a esto asociado a la capacidad del individuo como tal, sino que Dios en su gracia escoge a estas personas para que su nombre sea glorificado. El ejemplo clásico, hermanos, de esta verdad bíblica la podemos encontrar. En la narración que hace el, el, el evangelista Lucas, cuando está haciendo la narración del de nacimiento del Señor Jesucristo. En Lucas 1, 46 al 55, leemos aquí estas palabras extraordinarias de María. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo. Acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Es palabras que son conocidas como el Magnificat o el Canto de María. ¿Cómo es que esta jovencita reconoce que el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en su vida? Porque. Ella no se consideraba digna de ser ese recipiente escogido para albergar en su vientre al santo ser que habría de venir a este mundo, el Hijo de Dios. Entonces esto nos comunica que no tenemos que ser personajes extraordinarios, que no tenemos que tener grandes capacidades, gran sabiduría para que entonces Dios pueda usarnos en sus planes redentores. Todo lo contrario, a, a, al humilde y al desvalido escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y en esta mujer, que era una adolescente apenas, encontró Dios a una humilde servidora, una mujer que estuvo dispuesta a aceptar el reto de traer este mundo al Hijo de Dios. Algo que representaba para ella un gran peligro, porque incluso su vida estaría en peligro, porque podía haber sido acusada de adulterio. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y Mar María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Entonces, no pensemos, hermanos, que porque somos insuficientes, porque no hemos logrado grandes cosas, quizás no tengamos grandes estudios, no, no tengamos el poder suficiente para hacer alguna cosa, Dios nos va a desechar. No, al contrario. Si eres pobre, eres humilde, pero eres alguien que confía en Dios, que le ama con todo su corazón, con toda su mente, con todas tus fuerzas. Tú puedes ser un instrumento en las manos del Señor. Si hiciéramos un repaso de todas las personas en las escrituras que llegaron a ser usadas por el Señor, eran personas que a sí mismas se consideraban insuficientes. Pero la gracia de Dios fue más que suficiente para hacer de estos hombres y mujeres instrumentos para toda buena obra, para glorificar el nombre del Señor es la historia de los jueces, los profetas y, y en toda la historia de la humanidad tenemos ejemplos clásicos de personas que fueron humildes y sencillas que no podían aportar por sí mismos grandes cosas a la humanidad pero que Dios los escogió como instrumento para avergonzar a aquellos que se creían sabios y poderosos Bendito sea el Señor que puede contar con usted y conmigo para que seamos colaboradores suyos. Dice ahí en 2 Corintios 4.1 Téngannos los hombres por administradores de Dios. Qué hermoso es que quizás no nos destaquemos en este mundo por grandes cosas. No seamos un, una estrella de cine, no seamos famosos en, en, en alguna área. Pero sí seamos hombres y mujeres con los que Dios pueda contar para hacer grandes obras. Bendito sea su santo nombre. También el Señor es poderoso para hacer todas las cosas más allá, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, dice en Efesios 3.20. O sea, una alabanza a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder que actúa en nosotros es el poder de Dios mismo. Se puede demostrar con el contexto del pasaje. Digo esto porque algunos pretenden hacernos creer que ahí se trata del poder de la fe pero no es el poder de la fe es el poder de dios que se manifiesta en nosotros y ese poder hace posible que las cosas sucedan más allá de nuestras expectativas dice por eso dice más abundantemente de lo que pedimos o entendemos nos quedamos cortos ante la manifestación del poder de dios en nuestras vidas y las cosas que puede hacer en nosotros y con nosotros y para nosotros. Es asombroso. No hay límites en este sentido. Y ese poder habita en nuestros corazones. Porque el Cristo Todopoderoso habita por la fe en nuestros corazones. Pero recuerde, es el poder de Dios. La dunamis de Dios. No es mi poder, no es el poder de mi fe, no es el poder de mis palabras, como algunos dicen. No se trata para nada de eso. Se trata del poder de Dios que actúa en nosotros. Cuando nosotros sabemos sujetarnos a Él, cuando sabemos obedecerle y cuando sabemos servirle con todo nuestro corazón. Eso es el poder que actúa. En nosotros, según Efesios 3:20. Consecuentemente, el poderoso o el poder de Dios se manifiesta para guardarnos sin caída. Dice la Escritura, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Judas 24 y 25. Y, y también dice en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo: Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Primera de Timoteo. Segundo de Timoteo 1.12 Entonces aquí encontramos que el Dios poderoso puede guardarnos sin mancha y sin caída para aquel día en que seamos presentados delante de Él para que lo hagamos sin mancha, con alegría y podamos recibir las palabras como música a nuestros oídos Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Significa acaso esto que no podemos caer nunca? ¿Que, ¿Que somos incapaces de pecar una vez que hemos sido salvados? Bueno, definitivamente no. Ni siquiera las iglesias de santidad predican y enseñan una cosa como esa. Aunque en algunas ocasiones han sido acusados de eso por los que no creen en la santidad bíblica de la manera en que creen las iglesias de santidad. La verdad es que mientras estemos en este cuerpo las posibilidades de pecar existirán. Lo que el Señor dice aquí es que él es poderoso para guardarlos de la caída sin mancha. Incluso cuando de alguna manera pequemos contra Dios o no lleguemos a las, sus expectativas, según nos revelan las escrituras, tenemos de Dios el perdón, tenemos de Dios la gracia suficiente para que reconociendo nuestro pecado, seamos levantados y sigamos adelante batallando, luchando esta buena batalla de la fe. Pero sin dudas el Señor es poderoso para guardarnos sin mancha y de caída. Gran parte de esto dependerá también de la búsqueda que hagamos nosotros de Dios y de la sabiduría que tengamos y la capacidad de apartarnos de situaciones y personas que pudieran hacernos caer en el pecado. Pero lo que no se discute es que Dios es poderoso para guardarnos. Y como decía el apóstol Pablo aquí, para guardar su depósito hasta aquel día. Todo aquello que hemos vivido con nuestro Dios y Salvador. Todo aquello que hemos alcanzado por su gracia y por la fe. Nadie lo podrá arrebatar de nuestras manos. Porque... Dice la escritura, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansan, pero sus obras con ellos siguen, descansan de sus trabajos, pero el fruto de sus buenas obras los seguirán aún más allá de la muerte. Las escrituras siguen diciéndonos que Dios, el Dios nuestro, es poderoso para socorrer a los tentados. Qué bendito es el nombre de nuestro Señor. En Hebreos 2:18, pues, pues en cuanto Él mismo padeció, según siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuevamente aquí la palabra Dunamis, usada en este contexto para hablar de la capacidad y el poder que tiene Dios de socorrer a los tentados. Nosotros, los seres humanos, aun cuando hemos creído en el Evangelio y estamos caminando con el Dios Todopoderoso, no podremos evitar la tentación. La tentación que viene del enemigo de nuestras almas. Esa tentación nunca vamos a poder Prescindir de ella, puesto que es necesario que todos seamos tentados. Lo que garantiza el Señor es que en la tentación Él nos da la salida para que podamos resistir. Tenemos que demostrar a través de nuestra reacción a la oferta del enemigo quiénes somos verdaderamente. Tomás Kemping. Dijo, no sabemos lo que podemos, pero la tentación descubre lo que somos. Por eso es que tenemos que agarrarnos firmemente al Señor, para que en el momento de la tentación podamos resistir. Cuando estamos aferrados al Señor, Él nos da el poder para resistir a la tentación. No quiero entrar en ninguna discusión aquí acerca de la naturaleza de la tentación o la prueba, pero basta decir que la Escritura no atribuye a Dios la tentación. Dios no es tentado por el mal ni él tienta a nadie. Simplemente que Jehová prueba al justo. Mientras que el enemigo nos tienta para que desobedezcamos a Dios, también Dios nos prueba para saber quiénes somos, para que nuestro carácter se, se forme y se afirme en el Señor, para que aprendamos a depender de Él, para que podamos saber que la victoria es porque que Jesucristo lo ha ganado para nosotros, que Él es más que vencedor. Y por eso nos ha dado a nosotros la capacidad de poder vencer toda tentación. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿conocemos a Dios de esta manera? ¿Hemos tenido nosotros la experiencia en nuestras vidas, de, de tener el conocimiento de un Dios poderoso, de un Dios poderoso para prosperarnos, de un Dios poderoso para usar a las gente humildes y sencillas y hacer con Él cumplir su plan redentor. Un Dios que puede hacer todas las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos según su poder que actúa en nosotros. Un Dios que nos puede guardar sin caída y sin mancha. Un Dios que puede socorrernos en nuestras tentaciones por cuanto su Hijo estuvo en nuestro lugar y fue tentado en todo también. Entonces, hermanos, si tenemos ese conocimiento de, de ese Dios poderoso en nuestras vidas, gocémonos, alegrémonos y sigamos avanzando en este mundo para la gloria de su nombre. Demostremos con nuestro testimonio de que realmente conocemos al Dios de la Biblia, al Dios poderoso. Porque muchas veces, hermanos, Encontramos personas que solamente tienen un conocimiento intelectual, cuando más, de quién es Dios. Pero no se ha revelado a sus corazones, porque lo manifiestan con sus actitudes, que son inmaduras, que son pecaminosas, que no hablan de obediencia, de sujeción, de respeto. Entonces... Yo les invitaría a que hicieran un análisis interior de su condición espiritual. La escritura lo dice, no lo digo yo. Probaos a vosotros mismos, dice la escritura, si estáis en la fe. ¿Cómo sabemos si estamos en la fe o no? Si estamos en obediencia al Señor. Si tomamos con seriedad cada una de nuestras responsabilidades que aprendemos a estar en sujeción y respeto a nuestros líderes espirituales. Si somos humildes y sencillos, entonces podremos testificar a todos, con nuestras palabras, pero también con nuestra vida, que el Dios Todopoderoso habita en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y les dé una maravillosa noche. Les invito a que oremos. Gracias Padre amado, porque una vez más nos concedes el privilegio de compartir tu palabra y meditar en que tú eres el Dios poderoso que te manifiestas en nuestras vidas, Señor, haciendo posible todas estas cosas. En esta noche yo te pido que tú seas con cada hermano en su necesidad, que tú traigas al enfermo, Señor, salud, recuperación de su salud. Que traigas paz al corazón atribulado, Padre Santo. Que traigas ánimo al que está desanimado. Y que, oh Señor, sanes toda enfermedad en el cuerpo de mis hermanos. Te rogamos, Padre, que bendigas cada una de nuestras vidas, de las personas que escuchan, de las familias, de la iglesia de sus flores, Señor. Padre Santo, tú sabes que vivimos tiempos difíciles. Y estamos siendo atacados por el enemigo. Pero creemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ayúdanos, Señor, para que todas las cosas se solucionen en tu voluntad. Gracias por el trabajo de cada uno de mis hermanos en tu obra, Señor, y sus testimonios. Te lo ruego humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias hermanos por escuchar, que Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con todos.